En este nuevo vídeo dentro de la serie sobre la astronomía sagrada y el fin de los tiempos, vamos a tratar sobre las dentro de las próximas señales en el Sol, la Luna y las estrellas, las relativas al día del fin y las relativas al día de la abominación de la desolación. Resumiendo los contenidos de este vídeo, vamos a tratar sobre hallazgos de próximas situaciones estelares que son únicas. Una referida al plazo máximo para el fin de los tiempos, otra referida a la abominación de la desolación. De las dos obtendremos sus fechas. Asimismo, trataremos de confirmar que los hallazgos astronómicos coinciden con profecías bíblicas. Trataremos de verlo con la profecía de Daniel y con los tiempos del Apocalipsis y de la profecía de Daniel. Después de la señal de la mujer que hemos tratado en el anterior vídeo y que es la clave para poder seguir estudiando con la astronomía sagrada nuevas situaciones hacia el futuro, y por lo tanto recomiendo que si no ha visto aquel vídeo que lo vea antes de ver este. Pues después de la fecha que hemos encontrado para la señal de la mujer del Apocalipsis, que será el día 13 de abril del 2017, nos queda la pregunta: bien, pero después de ese día, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues lo dice el propio Apocalipsis en ese capítulo 12. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo bajó a vosotros arrojado del cielo. Y está lleno de furor, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo? ¿Poco tiempo para qué? Poco tiempo para que ocurra esta otra visión. Vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Es decir, queda poco tiempo para ese final de los tiempos que decíamos en la estructura del vídeo anterior, y queda poco tiempo para que se inicie ese nuevo tiempo de 1000 años, donde es el reino de Jesucristo, el día del Señor. Queda poco tiempo. ¿Qué entendemos por poco tiempo? Vamos a intentar esclarecer esta pregunta a través de la astronomía sagrada. La astronomía es el gigantesco reloj, y Dios ha puesto en ella un mensaje divino. Vamos a intentar desgranarlo como lo desgranaron los reyes magos para su primera venida. En realidad nosotros no buscábamos la señal de la mujer. La señal de la mujer ha sido como el primer punto que nos hemos encontrado evidente, que nos da fortaleza todo el planteamiento científico de la astronomía sagrada. En realidad nosotros lo que buscábamos era la segunda venida, el triunfo del Señor, igual que los reyes magos buscaban la primera venida, no buscaban algo intermedio. La segunda venida es lo que coincide con el encadenamiento del dragón. Lo que sí sabemos es que hay poco tiempo entre la señal de la mujer que hemos encontrado y el encadenamiento del dragón. Por tanto, debemos buscar algo en la astronomía sagrada que ocurra poco tiempo después de la señal de la mujer. Para ello, recordemos algunos simbolismos planetarios de la astronomía sagrada que hemos tratado en anteriores vídeos. Básicamente dos. El de Júpiter, que es el rey redentor y el Mesías, ese es su simbolismo en la astronomía sagrada. Ya lo hemos tratado en el anterior vídeo a fondo, pero también el de Saturno. Ahora va a entrar a formar parte de Saturno. Saturno, su simbolismo es el diablo, el enemigo. Bueno, pues ahora queda la pregunta: ¿y qué buscamos? ¿Qué señal buscamos? ¿Qué buscamos en el cielo como señal astronómica de esa segunda venida o victoria? ¿Qué movimiento? Pues, según el simbolismo anterior, vamos a hacer una hipótesis. Una hipótesis de búsqueda
perdón por la errata, basada en el simbolismo de lo que sería la conjunción Júpiter con Saturno. Si Júpiter es el rey y el redentor, y Saturno es el diablo, en algún momento después de la señal de la mujer, Júpiter, que es un planeta más interior que Saturno, va a tapar a Saturno, va a entrar en conjunción, va a tapar. Y eso podría ser la señal de que el rey redentor, el Mesías, vence al diablo. Es una hipótesis, simplemente. Vamos a ver si la hipótesis luego, con esta hipótesis de búsqueda, llegamos a algo. En cualquier caso, debe ser una conjunción que se produzca poco tiempo después de la señal de la mujer. La señal de la mujer es como el punto de anclaje de lo que va a suceder. Conjunciones de Júpiter con Saturno pues se dan cada unos 30 años aproximadamente, quizás algo más. Por tanto, no nos sirve ninguna como señal. La que nos sirve como señal es la que ocurre poco tiempo después de la señal de la mujer. Veamos entonces, volvamos al programa astronómico y veamos un vídeo en donde van a verse las evoluciones a partir de la fecha de aquel 13 de abril, que era la señal de la mujer del 2017, en donde vemos aquí en el vientre de Virgo a Júpiter, a los pies de Virgo la Luna, y Saturno se encuentra algo por delante. Los planetas se mueven hacia la izquierda y vamos a ir viendo cómo se van moviendo en los sucesivos años. Quiero que presten atención inicialmente, al ver este vídeo, a los primeros compases de la Luna. La Luna siempre se va a mover a gran rapidez, prácticamente normalmente no la veremos nada más que en pasos muy rápidos, pero vamos a hacer un replay lento para los primeros 3-4 días del movimiento de la Luna, en donde va a venir hacia la izquierda, en 3 o 4 días va a llegar a la altura de Saturno. Veamos entonces este movimiento. Comenzamos el 13 de abril del 2017 y la Luna en 3 días y medio, el 19 de abril, pues ha llegado y provoca a Saturno, y provoca que Saturno vuelva en un movimiento retrógrado, que el 31 de julio toca la pierna de la constelación de Ofiuco y continúa su marcha, sale ya hacia el 23 de noviembre de esa constelación y continúa su marcha por la constelación de Sagitario, mientras Júpiter, que como es interno va corriendo más, pues ya está en la constelación de Libra. Vamos viendo cómo tienen sucesivos movimientos retrógrados. En este momento estamos en el año 2019, en febrero, y se van acercando, lógicamente, los dos planetas. Pasa ahora Júpiter por la constelación de Escorpio o Ofiuco, mientras que Sagitario está en la... mientras que Saturno está en la de Sagitario, y ya Saturno parece que va a salir y va a ser alcanzado por Júpiter, pero tienen otro movimiento retrógrado y finalmente, pues efectivamente, Júpiter da alcance. ¿Qué día da alcance? El 21 de diciembre del 2020. Bueno, tenemos ya lo que estábamos buscando. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces de lo que hemos visto en ese vídeo del programa astronómico. Hemos partido de la situación de Júpiter en Virgo el día 13 de abril del 2017 y la situación de Saturno el día 13 de abril del 2017, que estaba entrando en Sagitario. Y a continuación se han puesto en marcha los dos. Saturno ha hecho primero un movimiento de retrógrado para luego continuar y finalmente los dos se han encontrado al principio de Capricornio. El simbolismo de Capricornio es muy interesante porque hemos dicho que Capricornio es la constelación que significa, es un animal, una doble,
mitad cabra, mitad pez, la cabra es la expiación de los pecados, el pez, el simbolismo del pez, es los que, animales que sobrevivieron al diluvio. Por tanto, estamos hablando de algo que tiene que ver con la eliminación del pecado y con el sobrevivir a una gran catástrofe o castigo, como fue el diluvio. Ese es el simbolismo. Pues justamente al entrar en la constelación de Capricornio, se han encontrado el día 21 de diciembre del 2020 el planeta Júpiter con el planeta Saturno. ¿Será esta fecha una casualidad? Bueno, pues para saber si es una casualidad o es algo válido, vamos a empezar la contrastación, el control de la validez de este resultado, de la hipótesis que hemos hecho, lo vamos a controlar por la Sagrada Escritura. Y para ello vamos a comprobar si esta fecha que hemos hallado, repito, hallado significa que no hemos hecho no hemos aventurado nada, sino que hemos seguido la ciencia exactamente del movimiento de los astros, con un programa que nos ha dicho cuál era la fecha. Nosotros a priori no sabíamos qué fecha podía ocurrir. Por tanto, esto es un hallazgo, esto no es una deducción. Pues comprobar si esta fecha que hemos hallado tiene algún encaje con las profecías sobre los últimos tiempos. Y para ello, pues vamos a ver la profecía de las 70 semanas de año, una profecía que habla de un plazo en Daniel. Esa profecía, vamos a ver que si está ligada a otra profecía sobre la primera venida del Señor. Una virgen está encinta y va a dar a luz, la famosa profecía que todas las navidades se lee en la liturgia. Y también vamos a contrastar otra profecía de plazos, un tiempo y tiempos y medio tiempo, que está en el Apocalipsis, también está en Daniel, en dos lugares más. Vamos a ligarla también como está ligada, a la profecía de la abominación de la desolación, que no es una profecía pasada, sino una profecía futura. No solo puede ser pasada, pero también es futura, porque Jesucristo dijo que tuviéramos atención a esa profecía y que el que leyera entendiera la profecía de la abominación de la desolación. Empecemos por los tiempos que Dios ha establecido en la profecía de Daniel, capítulo 9, a los últimos cuatro versículos. Básicamente, allí el Señor, a través de Daniel, habla, el profeta, dice: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa. Los hebreos tienen distintas semanas, semanas de días, semanas de meses, semanas de años, semanas de años, y sobre ellas se establecen distintas festividades. La semana de siete días termina con el sábado, la semana de siete meses termina con las fiestas del invierno del otoño mosaicas, la semana de siete años no termina en ninguna fiesta, pero la semana de semanas de años termina en el jubileo. Estamos hablando de 70 semanas de años que están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa. Y ahora veamos para qué están fijadas estas 70 semanas. En primer lugar, dice, para poner fin a la rebeldía. En segundo lugar, para sellar los pecados. En tercer lugar, para expiar la culpa. Son tres afirmaciones expuestas en negativo. Y ahora otras tres expuestas en positivo. Para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía. Todas las visiones y todas las profecías que ha habido hasta ahora, sellarlas. Y por último, para ungir el santo de los santos. No es aquí el momento de la interpretación de esta profecía profunda, sino de ver que estas condiciones no son las condiciones de la primera venida de nuestro Señor. En la primera venida de nuestro Señor no se instauró justicia eterna,
no se acabó la visión y la profecía. No se puso fin a la rebeldía. Es decir, aquí se está hablando con una referencia primaria, literal, al final de los tiempos, tal como lo hemos entendido en el vídeo anterior. Al inicio de esa nueva época. Y dice, desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén. 70 semanas. De volver a construir Jerusalén. Efectivamente, Daniel vivía en un momento en donde Jerusalén había sido aniquilado por Nabucodonosor y él estaba en Babilonia. Entonces, inicialmente, esta profecía se refería a la propia construcción de Jerusalén. Pero ese es un sentido incompleto, ya que hemos visto que la Jerusalén de la que se habla es de la Jerusalén del final de los tiempos. Y esa Jerusalén no es otra que la nueva Jerusalén que aparece en el Apocalipsis. Es una referencia primaria a la construcción de la nueva Jerusalén. ¿Y cuándo se dio entonces esta orden de volver a construir Jerusalén? Pues tenemos que seguir buscando pistas en la Sagrada Escritura. Y entonces vamos a unir la señal de la mujer con esa Jerusalén. Y dice el Cantar de los Cantares, amada mía, eres encantadora como Jerusalén. Y sigue diciendo unos versículos más adelante, ¿quién es esta? Admirable como la aurora, es bella como la luna, radiante como el sol. Vaya, ya estamos en la astronomía de nuevo. Majestuosa como las estrellas del cielo. Otros traducen terrible, como un ejército en orden de batalla. Por tanto, la señal de la mujer tiene algo que ver con esta nueva Jerusalén. Y por tanto, dice, una gran señal era el texto que trabajamos en el vídeo anterior, apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, justo como acaba de decir el Cantar de los Cantares. Por tanto, cuando se está hablando de reconstruir esa Jerusalén, desde que se da una orden para construir la nueva Jerusalén, resulta que aparece la señal de la mujer como un elemento, que esa señal de la mujer es, hemos visto que es la Virgen de Guadalupe, que aparece así, y ella está encinta y grita con los tormentos de la luz. Y Isaías dice, el Señor mismo va a daros una señal. Y aquí una doncella que está encinta. Efectivamente, esto tiene que ver con la primera venida, pero tiene que ver también con la segunda venida. En el Nuevo Testamento, esta profecía vuelve a tener sentido. Vuelve a tener sentido cara a los últimos tiempos. Esa es la señal. Y porque así aparece la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, que es la gran señal, que es encantadora como Jerusalén, como la nueva Jerusalén. Por tanto, vamos a hacer una medida de tiempo. Vamos a medir el intervalo que hay entre la aparición en México de la Virgen de Guadalupe y la fecha que hemos encontrado. La primera aparición es el 12 de diciembre de 1531 en el calendario juliano. La fecha que hemos encontrado es el 21 de diciembre del 2020 en el calendario gregoriano. Hay una diferencia de unos 10-11 días en estos momentos. Pues vamos a aplicar con una calculadora de fechas el periodo que dice Daniel y vamos a medir desde el 12 de diciembre de 1531 en calendario juliano hasta el 21 de diciembre del 2020 en calendario gregoriano y vemos que hay un tiempo de 489 años y un día. Vaya, pensábamos que iban a ser 490 años y no. Son 489 años y un día. ¿Qué nos ha fallado? Pensándolo bien, después de que han transcurrido 489 años, el primer día siguiente
corresponde al año 490. Pensándolo bien, no nos hemos equivocado. Pensándolo bien, efectivamente, la fecha 21 de diciembre de el 2020 son 489 años más un día, pero es que ese es el primer día del año 490. Es el primer día en el que se cumple la profecía, el intervalo de la profecía de las 70 semanas de Daniel, desde la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es el primer día posible. Bien, tenemos una primera confirmación de que la fecha 21 del 12 del 20 no es una fecha cualquiera. Vamos a ver si existe otra segunda confirmación escriturística. Veamos, recordemos cómo fue este movimiento de Júpiter hacia el encuentro de Saturno. Júpiter inició su trayecto, los dos casos iniciamos el trayecto en el 13 de abril del 2017, se encontraron con Júpiter y Saturno el 21 de diciembre de 2020, pero si recuerdan ustedes, Saturno no empezó ese movimiento en directo hacia la izquierda, sino que hubo un momento en donde hizo un primer movimiento retrógrado. Les pedí que se fijaran en la Luna y efectivamente la Luna en 3 días se llegó a la altura de Saturno. Llegó a la altura de Saturno, por cierto, el 13 del 4 dijimos que era Jueves Santo, por tanto estamos hablando de que el domingo de Pascua del año 17 la Luna llega a la altura de Saturno y Saturno inicia un movimiento retrógrado. Parece como si la Luna le hubiera dicho algo que no le ha gustado a Saturno. Y por tanto Saturno decide hacer algo a partir de eso que le ha comunicado la Luna, diciendo que se ha encontrado a los pies de la mujer. Bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que pasó. Para recordar lo que pasó en el vídeo, Saturno llegó a tocar en ese movimiento retrógrado el pie de Ofiuco. Ofiuco, recordarán del primer vídeo, su simbolismo es la lucha del Redentor con la serpiente, que con uno de sus pies está pisando la cabeza del escorpión. Y con otro de los pies, en el otro de los pies, el escorpión intenta morderle, intenta picarle. Es un poco la imagen bíblica a las puertas del paraíso, cuando han pecado, cuando Dios les está diciendo: enemistad pongo entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te pisará la cabeza y tú le acecharás, le morderás el calcañar. Pues efectivamente, en este momento Saturno, que simboliza el diablo en la astronomía, y que hemos puesto hasta la línea recta para poder saber con precisión la línea recta que configura en la astronomía, que configura la pierna derecha de Ofiuco. Entonces, vemos que el día que toca ese momento, el día en que podríamos decir Saturno como diablo, muerde el talón del linaje de la mujer del Redentor. Pues ese día, el día que acecha su calcañar, es el 31 de julio del 2017. Bueno, dejemos el dato, sencillamente. Veamos si este dato nos lleva a alguna nueva conclusión. Lógicamente vamos a ver el intervalo que hay entre esta fecha y la fecha encontrada final. Pero vamos a pensar un momento más en qué significa la materialización de esa mordedura en el talón de la estirpe de la mujer o de la mujer. La última semana de las
70 semanas de años de la, en la profecía de Daniel está descrita del siguiente modo. Estamos al final de los tiempos, por tanto, qué curioso que Daniel especifica lo que va a pasar en la última semana, en los últimos 7 años. Él concertará, dice, él un príncipe, concertará con muchos una firme alianza una semana. Y en media semana, la mitad de una semana son 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. La abominación de la desolación es cesar el sacrificio y la oblación, cesar el templo. El adversario, dice San Pablo, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo Dios es Dios. Esto es la abominación de la desolación. Dios queda suplantado, y queda suplantado en su mismo santuario. Y por tanto, es la destrucción del verdadero templo. La abominación de la desolación es equivalente a la destrucción del verdadero templo. Pero, ¿qué entendemos hoy por el templo? ¿Entendemos aquel templo de Jerusalén? ¿Entendemos el templo en tiendas de Moisés? La definición del templo la da la Sagrada Escritura diciendo que es donde está la presencia de Dios entre los hombres. Es donde Dios quiere estar presente entre los hombres. Inicialmente fue en tiendas, después fue en el templo mosaico de Jerusalén. Pero cuando se pasó a la nueva alianza, cuando Dios dijo que se había acabado aquella vieja, antigua alianza, entonces dijo también, destruid este santuario, y en 3 días lo levantaré. Y especifica San Juan, hablaba del santuario de su cuerpo. Es decir, cuando se llega a la nueva alianza, hay otro santuario. Donde está su cuerpo es el santuario. Donde está la Eucaristía es el santuario. Luego, destruir en nuestro tiempo, en la nueva alianza, el templo, es destruir la Eucaristía. En esto hay errores muy frecuentes en la exégesis evangélica y judía actual. Ellos esperan la reconstrucción material del templo de Jerusalén para que pueda darse la abominación de la desolación. Y esto es un error evidente, por despreciar la Eucaristía, por no creer que el nuevo santuario es donde está su cuerpo, donde está el cuerpo del Señor. No es necesario, en absoluto, en nuestra opinión, que sea necesario reconstruir materialmente el templo de Jerusalén. Y también para ellos es imposible encontrar la señal de la mujer que nosotros hemos encontrado como la base de lo que ocurriría pronto del final de los tiempos. ¿Por qué no pueden encontrar señal de mujer en el cielo? Porque no valoran el papel de la Virgen en la redención, porque han reducido, porque han abandonado, porque creen que la Virgen no es Virgen, que la Virgen no es Madre de Dios en la redención. Y por tanto, no la consideran adecuadamente y no han considerado el valor de la información de sus apariciones. Para ellos, la señal de la mujer es algo que se repite cada 12 años. Pero cuando hemos buscado la información de sus apariciones, nos hemos dado cuenta que la señal de la mujer tiene una ocasión en donde solo se repite una vez cada 100.000 años. Bien, por tanto, es muy importante darse cuenta de qué es la abominación de la desolación o la destrucción del templo. La destrucción del templo es la desaparición de la Eucaristía. ¿Y cuántas veces ha ocurrido la destrucción del templo? Pues una primera fue en el
templo que construyó Salomón fue destruido por los caldeos en el año 586 antes de Jesucristo. Una segunda, una vez reconstruido aquel primero, pues por Zorobabel, Josué, y fue engrandecido por Herodes y pisado por nuestro Señor Jesucristo en su primera venida a esta tierra, pues fue destruido por los romanos en el año 70 después de Jesucristo. Lo curioso es que estas dos destrucciones se produjeron en el mismo día del calendario lunisolar hebreo. Y hoy en día es tenido esa fecha como una fecha de ayuno y de dolor. Esa fecha es el 9 del mes Av, el 9 del mes quinto del calendario. Sorprendente que con más de 600 años de diferencia, Dios permitió que se destruyera el templo en el mismo día del mes, el mismo día y mes del calendario hebreo, no del calendario solar nuestro. Y entonces queda la pregunta, ¿cuándo es el 9 de Av en el año 2017? Pues curiosamente es el 31 de julio del 2017. Es la misma fecha en donde Saturno está tocando el pie de Ofiuco. La misma fecha que está mordiendo el talón, de acuerdo con la profecía del Génesis. Bueno, pues solo queda una cosa, calcular el intervalo que hay entre el 31 de julio del 2017 y el 21 del 12 del 2020. Por cierto, antes de calcular el intervalo, hacen falta saber cuánto dice la Sagrada Escritura que durará la abominación de la desolación. Por varias vías, lo dice en tres lugares o en cuatro lugares lo dice. Primero, en la propia texto que hemos dicho, media semana. La mitad de la semana de años es 3 años y medio. Pero curiosamente, en otras tres profecías se habla de que ese periodo será un tiempo y tiempos y medio tiempo. No quiere, parece, el profeta Daniel y el Apocalipsis, no quiere llamar al un tiempo un año. Nunca quiere llamarlo un año, lo cual es un poco extraño. Nosotros de momento buscaremos a ver si el intervalo entre el 31 de julio del 2017 y el 21 del 12 del 2017, del 2020, perdón, es 3 años y medio. Bueno, pues buscaremos entonces el tiempo que media entre la abominación de la desolación o destrucción de la Eucaristía y el 21 del 12 del 2020. Ponemos de nuevo en marcha la calculadora y vemos que nos da un total de 1239 días. Por evitarles más deducciones, les diré que 1239 días es exactamente la multiplicación de 354 por 3,5. Y 354 es exactamente el año lunar. Es el año, el tiempo que duran 12 lunaciones. 3 años y medio lunares. Por eso no quería decir el Apocalipsis, por eso no quería decir Daniel que eran 3 años y medio. No le quería llamar a ese periodo años, porque un tiempo es un año lunar. Hay una diferencia. Hay una diferencia de 11 días aproximadamente por cada año. Bueno, pues esta es la segunda confirmación de que la fecha del 21 del 12 del 20 tiene que ver. Está en los profetas. En el primer modo hemos comprobado que la profecía de Isaías, una virgen va a dar a luz,
se cumple efectivamente con 70 semanas de años solares, de acuerdo con primera parte de la profecía de Daniel. Pero también hemos comprobado que la abominación de la desolación dura exactamente 3 y medio tiempos, si los contamos en años lunares. Y lo sorprendente es que la astronomía sagrada es la que llegó a esa misma fecha única. Y por tanto podemos decir que esa fecha es el plazo máximo para que se cumpla el fin de los tiempos. A partir de ahí empezarán otros tiempos, una nueva época. Por tanto, gracias a la astronomía sagrada, hemos entendido las profecías de Daniel, las profecías del Apocalipsis. Gracias a la astronomía sagrada hemos entendido la señal de la mujer, la aparición de Guadalupe. Gracias a la astronomía sagrada estamos profundizando en el significado de lo que es la Eucaristía y de lo que significará la desaparición de la Eucaristía o abominación de la desolación en su momento. La astronomía sagrada complementa con su mensaje y nos lleva y nos dirige como dirigió a los Reyes Magos a la segunda venida, con gran precisión. Pues hagamos una recopilación de lo que hasta aquí sabemos. En el año 2017, el 13 de abril, sería el milagro o señal de la mujer. Ahora, después de este vídeo, ya sabemos que hay un plazo máximo para el fin de los tiempos, que será el 21 del 12 del 2020. ¿Por qué hablo constantemente de plazo máximo? Porque nuestro Señor avisó que aquellos tiempos se acortarían por amor a los elegidos, y ya veremos en su momento cómo se pueden acortar estos tiempos. Pero también sabemos ahora que estamos dentro de la última semana de años de Daniel, de años, pero de años lunares. Esta última semana hay que contarla en años lunares. Y esta última semana tiene en la mitad exactamente el día 31 de julio del 2017 la ocurrencia del momento más grave de la historia, la abominación de la desolación, cuando alguien exigirá para sí mismo lo que le corresponde a Dios. Bueno, este esquema cronológico lo iremos completando en posteriores vídeos con nuevos hechos. Ahora, antes de cerrar esto, quiero recordar los objetivos de estas charlas. Esto no se ha hecho para facilitar la curiosidad vana, ni para tener un saber jactancioso, sino para que ustedes tengan un mayor discernimiento espiritual y material, y una menor vulnerabilidad a los engaños de la multitud de falsas profecías que existen ahora mismo, especialmente en Internet. Que no se dejen llevar por la siguiente interpretación. Esta interpretación está sólidamente fundamentada en la Sagrada Escritura y en la ciencia que siguieron los Reyes Magos para encontrar al Señor en su primera venida. El objetivo es que ustedes tengan paz ante el devenir de los sucesos que ocurrirán desde hoy hasta el año a finales del 2020 como máximo. Y que tengan la esperanza en que Dios nos conduce hacia verdes pastos después del año de finales del año 2020 y que Él será el vencedor. Y que comprueben que la Virgen María es la guía, la base, la intercesora y refugio principal para nuestros tiempos, ¿verdad? Que ahora se ve ya mucho más claro. Y de este modo puedan ustedes identificarse personalmente mejor con el plan de salvación para las almas. Solo recordarles que pueden encontrar todas estas cosas escritas en un libro electrónico que pueden descargarse haciendo clic en el enlace que hay abajo de la descripción de este vídeo. En el próximo vídeo trataremos de las señales en la luna. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.